Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. El Cabildo de La Paz validó los resultados de la jornada de la elección de delegados llevada a cabo el pasado domingo 12 de junio de 2011. Se ratificaron los resultados a favor de los candidatos electos Arturo Eugenio Martínez Villalobos en Todos Santos, Gerardo Antonio Hernández Manríquez en San Antonio, José Sández Lucero en Los Planes, Vicente Flores Angulo en Los Dolores, Ramiro Irales Silva en Los Barriles y Emilio Enrique Sánchez Talamantes en el Valle de El Carrizal. El informe de la Comisión Municipal informó que durante la elección se alcanzó la votación del 61% del listado nominal, así como que la jornada fue transparente y ejemplar. Por su parte, la presidenta reiteró que tras el proceso solo se espera la toma de protesta respectiva de cada delegación para empezar a trabajar con cada representante. Lo que esperábamos era que se definiera quiénes iban a ser los representantes en las delegaciones, para ponernos de manera inmediata a realizar las entregas de recepción y a fines de este mes proceder a la toma de protesta e iniciar una nueva etapa con los delegados y en su momento con sus equipos para trabajar también en la reorganización y en el fortalecimiento del trabajo de las delegaciones. Esta mañana en la sala de Cabildo fue nombrado el escritor Eligio Moisés Coronado como cronista de la ciudad de La Paz. Ante los integrantes de Cabildo, funcionarios municipales y ciudadanía, el destacado autor tomó posesión del cargo encomendado por la presidenta municipal Estela Ponce Beltrán. La alcaldesa hizo un amplio reconocimiento al maestro Leonardo Reyes Silva, quien se desempeñó durante muchos años como cronista de la ciudad y por su entrega durante sus funciones para compartir valores, raíces e historia sudcaliforniana con la población. Asimismo, dio la bienvenida a Coronado porque aseguró que vendrá a fortalecer el equipo del municipio de La Paz y porque con su aportación complementará el rumbo que le queremos dar a nuestra casa, La Paz. El maestro Eligio Moisés Coronado manifestó sentirse muy honrado y compartió cuál será su aportación desde esta nueva encomienda. Las primeras actividades serán presentar un programa de trabajo a la presidencia, sujeto a valoración y en su caso a la aprobación correspondiente de aquellos puntos que se consideren importantes y a largo plazo constituir una especie de consejo de la crónica en que podamos integrar a los cronistas locales. Como dije en mi participación, en todas partes, en todas las poblaciones grandes o pequeñas del municipio, siempre hay alguien que está dispuesto y encargado de, por propia voluntad, de dar a conocer los recuerdos, la memoria del pueblo. Creo que la actividad que nos espera es bastante ardua. La tuve como cronista del Estado durante 10 años y creo que esa experiencia puedo aportarla ahora como cronista de La Paz. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.